Mientras negocios en California se están recuperando del impacto por la pandemia, hay comerciantes que siguen sufriendo como si fuera el primer día de la pandemia. Vamos a ir con Guillermo Méndez, quien nos amplía de esto. Guillermo, adelante, vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, Adriana, es por eso que ya está en marcha un nuevo plan en San Isidro para atraer más tráfico de personas y generar más ingresos. ¿Cómo ves? Bien castigadotes nos tienen. María, una vendedora de Tijuana, no cruzaba a suelo americano desde el cierre parcial de la frontera, pero este miércoles aprovechó un permiso especial y en su regreso a casa se surtió de mercancía. 29. Fatal, se ve fatal San Isidro. Muy vacío. Precisamente debido a ese ambiente vacío, en la tienda La Coqueta se vieron obligados a recortar empleados y sus horas de operación. Estamos trabajando con números rojos, de hecho, estamos como trabajando con un 30 o 40% nada más. O hasta menos. Así que a falta de flujo de clientes mexicanos, la Cámara de Comercio de San Isidro recientemente aprobó un plan de recuperación económica que consiste en optimizar, simplificar, cuantificar y embellecer a San Isidro. Mientras que el gobierno federal nos tiene las manos amarradas, no vamos a quedar con los brazos cruzados. El plan de aproximadamente 2 millones de dólares incluye añadir personal a la Cámara de Comercio dedicado a canalizar a los comerciantes en apuros con los diferentes recursos que existen, además de un nuevo programa piloto para que expertos apoyen a 100 negocios con servicios de tecnología, creando así otra manera de ingresos. Le ayudan por un año, mano en mano, a no solamente hacer un website, un sitio de web, sino ver si sus cosas deben de venderse por internet. Y si sí, ¿cuáles plataformas utilizar? Pues abrirnos a todas las posibilidades. El plan también incluye la implementación de sensores en diferentes partes de la zona para medir el flujo peatonal en San Isidro. Esa ayuda a los negocios en hacer sus decisiones de cómo hacer sus ventas. Esto además de crear un área más atractiva para visitantes al mejorar una cuadra por mes dependiendo en la necesidad de cada una. A veces va a ser murales, a veces va a ser esculturas, a veces va a ser simplemente un diferente tipo de limpieza, ya que el gobierno nos abre las puertas. Le damos la bienvenida más bonita. Bueno, y este plan se estará desarrollando por todo un año con la meta de terminar con todas las fases para el 30 de junio del 2022. Esta información que les tenemos, Guillermo Méndez, Univisión San Diego.